Allá. Sí. Ey, nos mandaron una misión nosotros. Nos mandaron una misión. Aquí no puede entrar cualquiera, dijeron. Por eso nos mandaron a nosotros, ¿ves? Íbamos aquí, íbamos en la moto, ¿ves? Claro. Son nosotros dos, a ver. Ahí mirando allá. Las casas inundadas. Sí. Con cayuco, ¿ves? Demasiadamente más inundada. Sí, más inundada. A ver, ahorita ya aquí abajo el nivel del agua. Bien que estaba, pero aquí hasta dónde le llegaba aquí el agua, estando aquí parado. Llegaba por aquí así. Ah, bueno. O sea, que no ha bajado mucho. No, es que aquí no baja tanto. No baja tanto. Así, ahorita ya está como ya está empapada el agua, o sea, la tierra va. Sí, es que como aquí el agua, el mar es el que nos jala. Ah. Los ríos no dejan de echar agua para acá, no baja tampoco. Buenas. Lancha anda aquí. Buenas. Buenas, buenas. Buenas. Mira, aquí ha sido mirado, un caos. No voy a bajar porque mucho vamos a entrar. Hombre, esta gente se ha salido bien afectada, miren, cómo están las casas allá inundadas. Y eso que ahorita venimos a una hora, pues, cual el nivel del agua ya bajó un 60% quizás. Y ahorita pues nos mandaron una misión aquí con el Diablito a ver las casas que están verdaderamente afectadas, pero más abajo, pero aquí le han dado pusado. Estamos bien en Taluco, gente. Así que pila, viendo estos videos, porque van a ver cómo es esto de la naturaleza. O sea, no sé cómo decirle, pero es como un caos, porque la gente es desesperada buscando. Y aquí las casas están solas, ¿ves? Porque dice el muchacho ahí de que la mayoría de gente ha sido evacuada. Nada más se han quedado aquí prácticamente, y así como, pues sí, los hombres y todo eso. Los hombres y todo eso, pues porque tienen sus pertenencias colgadas, por cierto, porque pues el nivel del agua llegó a un área, pues que si dejaban ahí las camas, se le iban a mojar y todo eso. Miren el maíz, ya lo tienen y todo eso en una área alta. Es la única casa que no. Que no está afectada. Que no tiene nada. Entonces, ¿por dónde se la vamos? Aquí le han dado usted. Aquí le han dado usted dónde estar por a mientras. Sí, aquí nos ha dado mi mamá para que vengamos a dormir. O sea que aquí, digamos que está menos que su casa. Su casa fue más afectada. Está más afectada. Vamos a ver, pues. Vamos a ir a analizar esto para que vea la gente. Va, está bien. Sí, miren, ve si ahorita aquí parece. Aquí parece una laguna completa. Alguien que no conozca aquí y viene, no tiene valor de meterse porque no sabe cómo está de hondo, Pacho y toda la cosa. Pero miren, gente, sí está. Estas cosas prácticamente se mantienen en el área de los esteros. Pero miren ahora dónde están. Donde antes era una calle, donde antes estaba todo seco y todo eso. Pero
estas lluvias vinieron a afectar a muchas familias, en el cual ahorita no más la gente, incluso a la gente, a donde nosotros nos caímos también, en el cual este es el suyo, vamos a jalarlo ahí. Ahí está. Ya está Pacho. Pero es que está demasiado hondo ahí. Está demasiado hondo ahí por ahí. Sí, está hondo. Nunca se imaginó andar este cayuco aquí en esta calle. Bien, es de siempre, no, no es primera vez que pasa. Todos los años va. Imagínense el medio de transporte que tienen que usar para llegar hasta sus hogares. Ya bajó, ¿verdad? Bueno, pues gente. Nos vamos a subir a esta lancha. Vamos a ver. ¿Y te voy en medio, paterno? A ver, yo algo. Que aquí agua le voy a entrar yo. Ahí está. No los hundimos, va. Ahí vamos ya. Está Pacho, está. Ahí sí, ya, toma. Y ya raspa. Ya aquí ya está hondo ya. Por las puñetas para irme. Agarrando las piedras, hay piedras soltadas. Sí, grandes, por eso es unos topos. No tengo la canola, no. No topa, o sea que aquí río no pasa cerca. No, no pasa cerca. Lo que son todas las que, que vienen a caer aquí. Sí, las que vienen aquí. Ella pasa desde Caracol, se pasa corretirado, pero como no tiene salidero para ningún lado. Ajá. Pero aquí el de... queda aislado. ¿No? Y, pero el que pasa ahí en el puente chino es quebrado. Voy a pegar aquí también, cuando chocan las dos aguas, es donde hace... Hoy, gracias a Dios, el Sanjón, una reciente choca. Uh-huh. No es que tuviéramos, quizás la había llegado a la habían cubierto las casas, estábamos hablando aquí con los familiares, nosotros y los amigos. Ya lo había llegado a la casa. Aquí está Pachito todavía. ¿A dónde está más hondo? Ya del lado de dentro, va. Aquí por la calle. Es más Pacho. Bajemos. Está perro. Ey, y lo más difícil es de que ya se acerca la oscuridad, ya se acerca la noche y todavía uno mojado, va. Lo más yuca, va. Y está bien retirado aquí la propia carretera, ese cartoncito. Sí, está retirado. Pero anoche, ¿qué institución vino a evacuarlo ustedes? Vino a protección civil. Sí. Vino para una tarde, no se me escuchó. Estaba demasiado fuerte y ¿cómo que ahora? Y a la hora de... como de las 4 de la tarde, a las 5. A la hora que estaba sucediendo esto... les dio chance como de salir o... Sí, aquí era chance, era aquí, ¿verdad? Sí, como tiene las cositas, no era mi solo. Ah, yo tengo relleno, ¿verdad? Sí. Yo tengo relleno, pero aquí tengo un que con la uno antes del tiempo. ¿Tu casa dónde está? Esta es. Esta es. Ya está Pacho, yo tengo todas las venas que llegaba. Sí, está perro. ¿Pero no tiene hijos usted? Bien, tengo dos niños. ¿Dos niños? Usted se ha quedado responsable, sí, ¿no? Sí, yo me he quedado con. ¿Y tu demás familia albergada? Sí, albergada, ¿está? Sí, se ve lo de... Con permiso. Sí. Vamos a ver cómo.
territorio aquí. Irreconocible su lugar así, ¿verdad? Irreconocible su lugar así, ve el que no va. Mira, a ver. Ya vamos a verla. ¿Qué te pasó? Prende la luz. Ya vamos a ver. No lo puedo hacer. ¿Sí? Pues está muy bien. No tiene luz, está aquí. Ya, ahí trabajando. ¿Qué otro lo que está haciendo? Ya lo voy a encender la luz ahí. Ay, sí. Ahorita vamos a entrar, lo vamos a ver aquí el patio. Ya viene. Ahí viene alguien. ¡Ay! Miren, gente, este es el patio, miren, de esta casa. Así que vamos a ver en el siguiente video, gente, cómo está de agua allá adentro, porque se ve tan difícil. El maíz que tenía el granero me tocó sacarlo. Así que así es, se traslada. Yo creo que ese es calle. Así que miren, vamos a ver, gente, cómo está allá adentro en este video que viene.